Hello, people. Good evening. Hello, good evening. Hi, teacher. How are you? I'm... Hi, teacher. Hello. Hello, teacher. Hello, hello. Hago esto. Okay. Y llegamos al viernes, people. Quiero ver cómo van. Revisar. Ah, ándale, muy bien, tarea 2. Good evening. Good evening. Me faltan 1, 2, 3. 3, 3, 3. Muy bien, ya solo 3 me hacen falta. La tarea 2. Ah. 1, 2. Ah, no, solo 2. Y el examen. Uno. Dos. Tres. Okay. Okay, me faltan 2 con las tareas y 3 con el examen. Muy bien. Estamos bastante bien. Good evening. Good evening.
Permítanme, voy a ir por un vasito con agua que no lo traje. Ya arrancamos. Un par de minutos. Con las personas, con amigos, poco a poco uno lo va conociendo. Ya pueden ver que uno puede confiar. Pero sí, poco a poco va conociendo. Ok. Ahora sí. Ok, let's get started tonight with the first attendance of the evening. So please, cameras on. Turn on your cameras and respond. Alberto José Hernández. Present. Okay, perfect. Amílcar de Nilson González. Again. Carlos José Hernández. Oh. David Alberto Rivera. Bueno, pues agarraron viernes. David Otoniel Martínez. Presente. Ok, muy bien. Fidel Ángel Aguilera. Hi, teacher. Blue. Gabriel Alonso Ponce. No. Gerson Orlando Deodanes. Present. Okay. Iván Alberto Castillo. No. José Osvaldo Valle. Present. Okay. José Osvaldo, hoy. Okay. Hoy tocan los 10 minutos al final de la clase contigo, ¿ok? Hay mucha gente más pequeña que yo, pero también hay mucha gente que es más alta que yo. Y cuando les digo la perfección, como que soy yo. Ups, está fuerte, Jatel, está fuerte. Para siempre van a haber grandes y pequeños. Sí, porque ayer estaba en la clase en un edificio de 6 pisos. María José Portillo. María Julia Ramos. Present. Ok. Marni Betsaida Hernández. Present. Okay. Miguel Ángel Romero. Present. Good. Patricia Noemí Guirao. Oh. Rafael Antonio Martínez.
Rafael Antonio Martínez. Okay. Rodolfo Alexander Fernández. Present, teacher. Okay. Stephanie Janet Flores. Present. Okay. Víctor Antonio Benítez. Oh. And Víctor Manuel Aviles. Present, teacher. Okay, very good. Vaya. ¿Quieren que les diga quiénes faltan con las tareas o ya saben ustedes quiénes son? A ver si están. Y está uno. Pero no sé si. Quiero ver. Ok. Viernes y la esposa lo sabe, niño. Ya te van a amarrar. Muy bien. Sí. Comenzamos entonces. Teníamos ayer un cuadrito, ¿verdad?, con el que estábamos trabajando. A ver, déjenme buscarlo. ¿Qué les di? Este es. Ok, este es el cuadrito que les puse anoche, ¿verdad? Al final para hacer oraciones con la lista de verbos también que les di, ¿no? Con esta lista de verbos. Los voy a colocar en grupos un momento para que comparen sus oraciones, para que vean, ¿verdad?, lo que unos y otros han hecho, los que no han terminado, que terminen, puedan repasar. Repasen la pronunciación. Voy a habilitar compartir pantalla para que si lo tienen en la compu, ¿no?, o si no, pues ahí en el cuaderno o sus apuntes, como puedan compartir. Lo importante es que vean sus oraciones. Ok. Vamos a ver. Ahí está. Ok. Ingresen a los grupos y revisen sus oraciones entre ustedes. Comparen.
Rodolfo, ¿no puede entrar a los grupos? Teacher, tengo problemas con la señal y me saca de la clase. Ah, ok. Bueno. Sí, no. Le di ahí a aceptar a la, al grupo, pero no pude, se me desactivó la... vamos a ver, apaga la clase. Yeah. Ah, ok. Bueno, entonces... Me creo que ahorita sí, tal vez me puede unir en alguno. Ah, vale, vamos a ver. Porque... No sé. ¿Ah? Ay, esta niña me ha quedado sola, la voy a mover entonces. Vaya, ahí está la invitación. Igual es que me saca el inter, no carga bien ahorita. Dicho. Va, ok. Trabaja entonces ahí usted solo. Bueno, ni modo, dicho. Ok. Voy a buscar buena señal. Ahí está.
Okay. Vaya. Voy a pedirles uno por uno que me digan una oración. Affirmative, negative o question, lo que quieran. ¿Verdad? Vamos a hacer un par de rondas. Sí. Así que rapidito, cuando mencione su nombre, dice una de las oraciones que usted hizo. ¿Ok? Okay. Vamos pues, empecemos con Miguel Ángel. We talked about the weather. Okay, very good. Patricia. He doesn't hit at home. Okay, Stephanie. They listen more at soon. Okay, Alberto. You watch TV at night. Good. Maria Julia. Does he watch TV at night? Okay. Jose Osvaldo. We cook in the afternoon. Okay. Victor Manuel. He play soccer in the morning. A ver, otra vez. He plays soccer in the morning. Okay. Tiene que escucharse esa S. Hoy le voy a enseñar un cuadrito sobre eso. Tiene que escucharse ese sonido con el verbo cuando usas he. He plays. He plays soccer in the morning. Okay. Hay que exagerar un poco la pronunciación para que vayamos acostumbrándonos y ese sonido se escuche. Okay. David. He don't arrive at bake. Okay. Doesn't. Okay. Person. She doesn't work in the strip. Good. Rafael. Does they dance in the party of the company? Otra vez. Does they dance in the party of the company? A ver, hay un detallito en esa oración. ¿Quién me dice cuál es? En esa pregunta. Of does. Ajá. Do. Estás usando they. El auxiliar es do, no does. Ok. Do they. Ok. Uh-huh. Marnie. We cook donuts. Ok. Fidel. She drinks a cup of coffee twice a day. Okay. Iván. Teacher, acaba de ingresar. Ah, okay. Estamos leyendo las oraciones que hicimos anoche al final de la clase. Les dejé para elaborar. No sé si hiciste alguna. Sí. Okay, léeme una. You write in the morning. Okay. A ver. Ya se me movieron. Rodolfo. Desapareció. Stephanie. They don't listen more at some. Okay. Vamos de nuevo, Miguel Ángel. Do they wait for the evening flight? Okay, Patricia. Do you sing on Friday? Okay. Está bien. Alberto. You don't watch TV at night. Mm-hmm. María Julia. They wait for the bus.
Okay. Jose Osvaldo. Does she dance every day? Okay. Victor. We eat pizza. Apagaste el micrófono. We eat pizza today. Okay. Ahora, ¿es pregunta? No. No, ¿verdad? Porque le estás dando entonación de pregunta. Ok. David. You watch television. Ok. Rafael. Rafael. You don't give me a gift for Christmas. Okay. Suena. Presente. Okay. Marnie. He listens to electronic music. Okay, que se oiga esa S. Listens. Ajá, Fidel. Fidel. Se le desconectó. Gerson. Doesn't he talk with classmates in the class? Okay. Stephanie? Do they listen more at song? Okay. María José? Estamos leyendo las oraciones de anoche. Que terminamos haciendo anoche. Una oración. Léeme. Es que la he perdido. Búscala. Pero como aquí la escribo, ya no me gusta. Ay, ay, ay. También me acabo de meter por estar desconcentrado. Vaya pues, búscalas. Fidel. He doesn't sign very well. Okay. Rodolfo. Teacher, tengo problemas. No. ¿Problemas con qué? Con el internet, que se cae la señal. Ah, pero ahorita te estamos escuchando clarito. Listo. Okay. Igual que como voy entrando no sé cómo una oración de las que hicimos anoche, de las que hiciste al final de la clase. Ya hubiera dicho dos anoche, no entré. ¿Ah? Sí, no dicho. No. Vaya pues. No. Carlos. Hola, teacher, ahorita. You listen to music in the morning. Okay, very good. Ahora quiero mostrarles algo. Por acá lo tengo, déjenme ver. ¿Dónde lo puse? Este. Andaba en la cocina. Aquí estudiando para una presentación de la frater para mañana. Mañana. No, bueno, es calificado, no tal vez es lo hace, pero de lo mañana. Ok. Como les digo, cuando usamos los verbos con
Tercera persona singular, o sea, he, she, o it. Se les agrega ese, pero no exactamente ese a todos. Tenemos esta regla, ya les voy a compartir esta imagen. La mayoría, in general, most of the verbs. La mayoría de los verbos, sí, solo se les agrega ese. Vean, work, works. It, its. Play, plays. Swim, swims. Write, writes. En la mayoría de los casos es solo agregarle una S al final. Cuando lo conjugamos con he, she o it. Ahora, si el verbo termina en y o y, en y, cambiamos la y por I-E-S. Study, studies. Cry, cries. Ah, pero si va, perdón, no solo si termina en Y, sino si termina en consonante y Y. Yeah. Porque aquí, no, miren, play es vocal Y, solo es plays. Pero si es consonante y Y, se hace de esta manera. Study, studies. Cry, cries. Try, tries. Spy, spies. Fly, flies. Y los verbos que terminan en O, SH, CH, X, doble S, se les agrega ES. Go es goes. Wash, washes. Watch, watches. Mix, mixes. Kiss, kisses. Este es el cambio que sufren los verbos en cuando los usamos con he, she o it. ¿Ok? Les voy a compartir esa imagen para que la tengan ahí. Se las voy a poner en el WhatsApp. Permítanme que cargue el WhatsApp. Ve. No, esto no. ¿Qué me copió? Esto. Oh, no es ahí, no es ahí, es aquí. Bueno, ahí está. Ahí les queda el cuadrito para que recuerden eso. ¿Alguna duda con esto? ¿Les queda claro? ¿Estamos? Sí, sí, por el momento. Vamos. Entonces, I want you to practice. You're going to practice this. Okay. I'm going to share this. Oh. Teacher, una pregunta. Hola. Y en el caso de play, ¿es una excepción a la primera regla o qué? No, no. Les... ¿A cuál primera regla? ¿A la de la Y? No. Es, esa regla es, usted ve ahí, dice, los verbos que terminan en consonante y Y. Ajá. Play termina en vocal
Yeah. Yeah. Okay. Son los verbos que terminan en consonante y e. Espérenme que no sé por qué no puedo pegarles un enlace. Tengo una reunión virtual, veo una a tres, a las tres tengo la plata de la nueva. Después tengo de 3 a 5 la plata, de 5 a 6 una reunión de San Mateo de la Polonia. Me invitaba. Está. Ok. Ahí tienen un enlace. Les voy a mostrar rápidamente ese enlace. Lleva a este ejercicio. Okay, this exercise, simple present. Primera parte, add S or ES to the verbs. Aquí van a escribir el verbo en tercera persona. See, sees, por ejemplo. Y así continúan con el resto. Ejercicio B, write the sentences in negative. Raúl cycles the work every day. Van a escribir esta misma oración en negativo. Ejercicio C. Van a escribir la opción correcta. Aquí tienen. Escoger la correcta. Y escribirla en el espacio. Siguiente. Van a completar con don't o doesn't. ¿Ok? Cuando terminen, le dan terminado y comprobar mis respuestas. Solo para que vean ustedes su nota. Acá les va a aparecer su nota. ¿Está claro lo que van a hacer? Sí, me parece. Sí, sí. Hola. Vale. Trabajen individualmente, por favor. Cuando hayan terminado, me levantan la mano. No hace falta que me compartan la nota. No hace falta. ¿Ok? Solo es para que ustedes vean cómo les fue. Cuando terminen, me levantan la mano. A ver si yo que ya terminé.
mientras trabajan. Alberto José Hernández. Alberto José Hernández. Ahí está y se fue. Bueno, vamos a esperar luego. Enciendan la cámara los demás, please. Estoy tomando la segunda asistencia. Amílcar de Nilsson González. No llegó ahora. Carlos Josué Hernández. Presente, teacher. Ok. Alberto José Hernández. Presente. David Alberto Rivera. No llegó. No, ya llegó. No. Ok. David Otoniel Martínez. Presente, teacher. Ok. Fidel Ángel Aguilera. Fidel. Se salió. Gabriel Alonso Ponce. Presente. Ok. Gerson Orlando Deodanes. Presente. Good. Iván Alberto Castillo. Present. Okay. José Osvaldo Valle. Present. Okay. María José Portillo. Present. Good. María Julia Ramos. Present. Okay. Marnie Betsaida Hernández. Present. Okay. Miguel Ángel Romero. Present. Good. Patricia Noemí Guirao. Patricia. Present. Okay. Rafael Antonio Martínez. Present. Okay. Rodolfo Alexander Fernández. Present. Good. Stephanie Janet Flores. Present. Okay. Víctor Antonio Benítez. Víctor Manuel Avilés. Present. Okay. Okay, I see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que ya terminaron. Además. Bueno, sigan unos minutos más. Un par de minutos más. Thank you.
Ok, voy a colocarlos en grupo para que comparen los que ya terminaron sus respuestas. Si tienen algún error, puedan tal vez entre los demás ver cuál es el error. Y para los que no han terminado, pues también terminen juntos. Ok, les voy a dar unos minutos para comparar. A ver... Ok, ingresen a los grupos, por favor, y comparen su trabajo.
Okay. ¿Alguna pregunta con el ejercicio? ¿No? Que se no borró. No. Ah, bueno, pero cuando lo... Podemos repetirlo. Sí. Ajá. Para corregir hay que volverlo a hacer todo. ¿Verdad? Pero ahí lo tienen, ahí pueden estar trabajando. Sí. Y, e incluso encuentran otros más. Ok. Ok. Now, ahí les puse otro en el WhatsApp. Les voy a mostrar cuál. Vamos a trabajar con esto. Serve. Aquí vamos a trabajar con do or does. Simple. Esto es más simple. Do or does. Okay. You have to complete the questions with do or does. Hagámoslo primero acá juntos. Vamos a ver. Okay, this one. You watch TV on Monday. Do or does? Do. 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 Do you watch? Okay, yes. Repeat, please, after me. Do you watch TV on Monday? Do you watch TV on Monday? Okay. This. Do or does? Do. 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 Repeat, please. Do you sit next to Pablo in English class? Do you sit next to Pablo in English class? Mary and Sarah, do or does? Does. Does. Do. Yes, do. Does. Do. ¿Por qué? Porque es Mary y Sarah. Ellas. They. Correcto. Si solo dijera Mary, yes, sería does. O solo Sarah, sería that. Pero son Mary and Sarah. So is do. Repeat, please. Do Mary and Sarah eat breakfast together? Together. Mary and Sarah eat breakfast together. Together. He like football. Does. Yes. Repeat. Does he like football? Like football. Does he like football? Okay. They work at the bank. Do they work at the bank? Do they work at the bank? Okay. We. Do. Okay. Do we go to school on Saturday? Do we go to school on Saturday? Yes. Does. Does she ride her bike to school? Her cat. Does. Yeah, estamos hablando de el gato. Yes. Does her cat drink milk? Does her cat drink milk? Mm-hmm.
What do you eat for dinner? Do or does? Do. 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 What do you eat for dinner? What do you eat for dinner? Where? He lives. Does. Does. Where does she live? When do you go on holiday? When do you go on holiday? Hay alguien que está ahí con otras personas hablando. Si eso pasa, apaguen el micrófono, porfa. Your pen work. Your do, pen work. Do you pen? Do you do your pen work? No. Does. ¿Por qué? Porque estamos hablando del lapicero. Del lapicero. No de ti, sino del lapicero. Does your pen work? Does your pen work? Okay. Our teacher lives in Santa Cruz. Nuestro profesor. Do. Does. No. Does. Estamos hablando de él. Nuestro profesor. Él o ella, ¿no? Does our teacher live in Santa Cruz? Teacher I have to do my homework. Do. Estamos hablando de mí. Do I have to do my homework? Do I have to do my homework? Daniel played the guitar. Does Daniel play the guitar? Does Daniel play the guitar? Okay. The Queen live. Where the Queen live? Does. Where does the Queen live? Where does the Queen live? The Queen live. He have any brothers or sister? He does. Yes. Does he have any brothers or sisters? Does he have a brother or sister? Your sister played tennis. Does. Does your sister play tennis? Does your sister play tennis? The dog swim. Does. Mm-hmm. Does the dog swim? Does the dog swim? Okay. Does the dog swim? You live. Where do you live? Where do you live? Where do you live? You drink Coca-Cola. Do you drink Coca-Cola? He go to school. What time he go to school? What time does he go to school? What time does he go to school? Your parents work at the hospital. Your parents, tus padres. Do your parents work at the hospital? Do your parents work at the hospital? Parents work on the hospital. Okay, very good.
Very good. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una duda. ¿Sí? El do y does se puede ocupar entre después de un, ¿cómo se podría decir? Un when, un what, un with. O, sí. Sí. ¿Y en qué? Eso... ¿En qué situaciones? Ajá, sí. Déjenme vernos. Eso viene en la otra unidad. Sí, aquí viene en la otra unidad lo vamos a ver. Vean, porque estas son otro tipo de preguntas. Estas no son preguntas de sí o no. Ya, son lo que se conoce como information question. Entonces, que se comienzan con dónde, cuándo, cómo, qué, quién, qué son estas palabras. Where, what, when, who, why, how. ¿No? Pero eso lo vamos a ver en la próxima unidad, ¿no? Y sí, eso que se conoce como palabra de pregunta. What, where, when, why, dónde, cómo, quién, cuánto, qué, etcétera. Eso va antes del do o del does. Acá lo pueden ver más o menos rapidito, ¿verdad? Vean. Y acá va. Pero eso lo vamos a ver en la próxima semana. Ok. Ok. Let's play. We're going to play a game. ¿Cuántos estamos? 18. Bueno, más de 3 grupos. Apaguen el micrófono, por favor. Cuando estén ahí conversando, apaguen el micrófono. Ay, ay, esta cosa. Dime así. Ok, vamos a ver. Acá lo tengo. I'm going to make 3 teams, 3 groups. 3 groups. 1, 2, 3. 3 only. Ok. Three groups. In group one van a estar Iván, María Julia, Marnie, Miguel Ángel, Patricia, and Víctor. Group two, Alberto, Gerson, José Osvaldo, María José, Rafael y Stephanie. Y group three, Carlos, David, Fidel, Gabriel y Rodolfo. ¿Qué vamos a hacer? Bien, aquí están los tres grupos, ¿no? 1, 2, 3.
One, two, three. Yo los voy a ir llamando uno por uno y me tienen que responder lo que aparezca en cada tarjeta. Y aquí van a ir acumulando puntos, perdiendo puntos, dependiendo si contestan bien o no. Pero solo me tiene que contestar el que yo mencione. Ok. Vamos a ver qué se dijeron. Vale. Comienzo entonces con el Team One con Iván Alberto. Espero respondan. Si no, tienen 10 segundos para responder. Ahí vamos a ver el timer. 10 segundos, ¿ok? Iván Alberto, ¿ready? Ready. Ok. Ah, mira, empiezan con suerte. Take points from Team 3. Le roban puntos al grupo 3. 5, 10, 15, 20 o 25. 5, 10, 15, 20 o 25. ¿Cuántos, Iván? Iván a la 1. Iván a las 2. Si no me responde, va a ser lo mínimo. 75. 25, ok. Viene agresivo. Guay. Miren, el grupo 1 gana 25 y el grupo 3 queda debiendo 25. Empezamos. Bueno, ustedes empezaron bien. Team 2. Alberto José, ¿ready? Bueno, ¿listo o no? Aquí voy. Alberto José. 10 seconds. Se acaba el tiempo. Do I have to do my homework? Ah, ok. A tiempo. Correcto. Very good. Team 3. Empezar a pagar la deuda. Carlos Hernández. Aquí está. Carlos. Das. Das. Veamos. Do. No, era do. Rendel, da. Rendel, da todavía. Ay, ay, sí. Ok. Team 1. María Julia. ¿Lista o no? Ahí va. María Julia. Do you? Okay, do. What do you eat for dinner? Okay. Bien. Team 2, vamos con Gerson. Déjame toda la oración, okay? Vaya, Gerson. Doesn't he like football? Doesn't? Does he like football? Hey, muy bien. Cuidado ahí. Team 3, vamos con David Otoniel. ¿Listo? Do you think Nick to follow in this class? Okay. Tiempo, muy bien. Bueno, empiezan a pagar la deuda. Team 1, Marnie. Ready? Ready. Does your cat bring milk? Okay, very good. Team 2, José Osvaldo. Where do you live? Okay, good. Team 3, Fidel. Wow. Go to first place. Well. Okay, estamos con suerte. Very good. Team 1, Miguel Ángel. Uh-oh. Otro 25 puntos.
otro equipo pierde 25 puntos. ¿Cuál equipo, Miguel Ángel? Team 2. Team 3. Team 3. Oh, eso ya es. Oh. A matar. Sí, sí. No se vale, no se vale. Muy arriba se fueron, muy rápido. Gran estafa, gran estafa. Ok, Team 2, María José. Do you, watch TV on Monday? Okay, good. Team 3, Gabriel. Gabriel, ahí está. When do you go on only day? Okay, good. Very good. Le atiné. Eso. Team one, vamos con Patricia. Pero, sí, Patricia. Patricia, se le acabó el tiempo y no respondió. What time does he go to school? Oops. Vamos con Team 2, con Rafael. Ok, Rafael. Do you drink Coca-Cola? Ok, very good. Team 3, Rodolfo. Rodolfo. Doesn't Mari and Sara eat Brian's toy care? No, do. Sorry. Okay, Team 1, Victor Manuel. Where does she like? Okay, yes. Team 2, Stephanie. Where does the quit lie? Okay, good. Where does the queen live? Sí, no lo veía bien. Okay. Good. A ver, Team 3, Carlos. Carlos. The dog pushing. The dog. That's the dog swing. ¿Qué pasó, Carlos? Contesté. Bueno, yo solo oí el dog. Sí, decímela. Does the dog swim? ¿Se la valemos, chicos? Sí. Sí, se escuchó. Sí. Se escuchó. Vaya. Ok. Ojalá no quiten puntos. Vamos con Iván. Oh, okay, ni modo. Team 2, Alberto. Alberto. Digamos la tradición, al 3, hombre. Sí. No, el que tiene más ahí. Al uno, digo Alberto. Ok. Team 3, David. David. Do we go to school on Saturday? Okay. Muy bien.
Team One, María Julia. María Julia. Do, does your pens work? Ah, okay. Bien. Team two. Gerson. Oh, muy bien, suerte. Creo que ya ganaron. Team 3, Fidel. Do they work at bank? Okay, muy bien. Creo que ganan. Okay, team 2 wins. Muy bien, muy bien. Guamaño. Okay, very good. A ver, vamos a ver entonces. Mejor les pongo otro. Ahí luego ustedes terminan si quieren los ejercicios del manual. ¿Dónde estoy? Acá. Vale, voy a poner este. En este vamos a combinar algo que vimos esta semana y la semana pasada. Permítame que me cargue WhatsApp. Because esta semana hemos visto yes, no questions with do or does. La semana anterior a las vacaciones deben haber visto yes, no questions con el verbo to be. Recuerdan, con is he, is she, are you, are they, are we. Esos son con el verbo to be. Voy a mostrarles el ejercicio que acabo de colocarles ahí en el. Aquí tienen que escoger. Todas son yes, no questions. Algunas, como les repito, son con el verbo to be. Otras son con do or does. ¿Ya? Aquí simplemente tienen que seleccionar la respuesta correcta para cada pregunta. Por ejemplo, vamos a ver. Voy a hacerlo acá. Number one. You a student? Yes, I. ¿Cuál es acá? A, B, C. B. A. Sí. A, no. A. A. Ah. Yo digo que es B. B. Letter A. Actually is A. The answer is A. Are you a student? Yes, I am. ¿En qué tienen que identificar? Bueno, si estamos usando otro verbo,
¿Alguien tiene abierto el micrófono? Ciérrelo un momento, por favor. Si estamos usando otro verbo, como por ejemplo, vean acá. Do your brothers study? Aquí hay otro verbo, un verbo. Study. Cuando estamos usando otro verbo, vamos a usar do or does. Pero cuando no hay ningún otro verbo, entonces debe ser con to be, ser o estar. ¿Ya? Por ejemplo, you TV. Bueno, no, este quizás no sea un buen ejemplo porque está el watch. Y hay que colocarlo. Pero veamos este. Those your books over there. Son tus libros. Esos que están ahí. Those your books. Esos tus libros. No hay ningún verbo acá. Play, study. No hay ningún verbo. Por lo tanto, es are. Are those your books over there? Yes, they are. Tiene que ser it. Ahora bien, en esta otra tenemos do your brothers study hard. Tenemos el verbo study. Do your brothers study hard? Ah, y ya de una vez tenemos el do aquí. Entonces, no they don't. Sería no they don't. Ok. Y así pues tienen que guiarse con el resto. ¿Ya? Ya casi no tenemos más que un par de minutos, pero pues pueden comenzar a trabajarlo. ¿Y ese está en la plataforma? No. Ese los acabo de... Ya se los puse, creo, en el WhatsApp. Ah, ok. Sí, ahí lo tienen ya. Ok. Trabájenlo ahí.
Ok, voy a tomar la última asistencia mientras trabaja. Alberto José Hernández. Presente. Ok. Milcar de Nilsson González. Carlos Josué Hernández. Presente. Okay. David Alberto Rivera. David Otoniel Martínez. Presente. Okay. Fidel Ángel Aguilera. Presente. Good. Gabriel Alonso Ponce. Presente. Okay. Gerson Orlando Deodanes. Present. Good. Iván Alberto Castillo. Present. Okay. José Osvaldo Valle. Present, teacher. Good. María José Portillo. Present, teacher. Perfect. María Julia Ramos. Present. Good. Marnie Betsaida Hernández. Present. Okay. Miguel Ángel Romero. Present. Perfect. Patricia Noemi Guirao. Present. Okay. Rafael Antonio Martínez. Present. Good. Rodolfo Alexander Fernández. Present. Okay. Stephanie Janet Flores. Present. Okay. Víctor Antonio Benítez y Víctor Manuel Avilés. Present. Okay. Very good. Bueno, eso sería todo por esta noche. Bueno, felicito y agradezco a los que ya terminaron todos, toda la tarea, la unidad 2 y el examen también. Les decía que me quedaba, hay dos personas todavía pendientes con las tareas de la unidad 2 y 1, 2, 3 con el examen. A desvelarse, chicos, porque esta noche tiene que estar eso hecho. Ok. Me quedo entonces con José Osvaldo. Los demás, have a nice weekend. Enjoy your weekend and see you on Monday, okay? Bye-bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye. Bye-bye. Bye. A good night. Hi, teacher. Ok, José, estos 10 minutos pues son para resolver alguna duda que tengas, algo que no te haya quedado claro, algo que quieras profundizar, dime. Pues por el momento no, teacher, no tengo ninguna cuestión. Sí, todo me ha quedado claro. Ah, ok. Sí. Quizás preguntas, pero quizás en pronunciación, que a veces de palabras o algo así. Porque de ahí del contenido que hemos estado viendo, sí lo he entendido todo. Ah, ok, perfecto. ¿Palabras como cuáles? Por ejemplo, caminar, teacher, is walk. Walk. En walk. Esas, sí, en esas palabras que terminan con L, K, la L es muda. No se pronuncia.
mismo que talk. Walk. Walk. Okay. Talk. Esa L es muda. El clientes, pero no customer, sino que la otra es client. 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 Mm-hmm. Clients. Ok. Teacher, ¿y alguna, no sé, por ejemplo, digamos, para mejorar como la pronunciación o practicar o algo así? Porque, por ejemplo, yo, digamos, últimamente he estado trabajando con la aplicación Duolingo. No sé si la he escuchado. Sí, sí, sí. Ajá. Siento que, porque he buscado, digamos, en internet ejercicios, pero, o sea, a veces no encuentro. Entonces encontré esa aplicación y me gustó porque siento que también, o sea, uno practica tanto el escuchar, el hablar, uh-huh, y así, pero no sé si sabe como de algunas otras aplicaciones o algo así. De aplicaciones, no, pero yo siempre recomiendo un sitio. Lo voy a escribir acá. Es con tres L's. Lo voy a mostrar rápidamente. ¿De qué se trata? Este sitio es más que todo de audios de conversaciones cortas, ¿verdad? Y como ves por acá está clasificado en niveles, ¿no? Son 7 niveles, tienen 7 niveles. Y son conversaciones reales, no son actuadas, no son actores. No, gente común y corriente, uh-huh, tratando temas, pues, corrientes. Por ejemplo, veamos esta del verb be. No es una clase, sino que es una conversación. Aquí está, se la quiere leer, pero lo importante es que está el audio. Como para ir afinando el oído. El oído, ajá. Ahí está. Sí, porque fíjese que a veces, teacher, bueno, últimamente he estado, digamos, como escuchando la música que generalmente escucho, y siempre es como que si se me complica, digamos, entender qué es lo que están diciendo o algo así, identificar. Igual, creo que es también como cuestión de tiempo, creo yo, ¿no? Porque, o sea, apenas vamos comenzando y eso, ¿no? Sí. Uh-huh. La música, bueno, te dejo esto, ¿no? Aquí puedes solo, okay, tenemos hablar de esto. Tenés el audio, el texto, un pequeño quiz de grammar y un quiz de comprensión. Ah, ok. Entonces, sobre todo lo importante es escuchar. Son audios cortos, 2-3 minutos lo máximo, que los puedes escuchar. Porque a la medida que el oído se familiariza, la pronunciación mejora. Okay. Y en cuanto a música, yo recomiendo, hay un estilo. Lo voy a mostrar. No lo puedo darle play por cuestiones de derechos aquí. Sí. Imagino, ticha. Lo subimos a YouTube. Entonces, Bossa Covers en inglés. Tú puedes buscar cualquier cantidad de videos que hay. Y son canciones conocidas, populares, pero a este ritmo de Bossa, que es como una especie de jazz, suavecito, tranquilo. Pero son canciones que uno conoce. Ah. Hay ¿verdad? De diferentes autores, grupos. Hay hasta rock. Pero en este ritmo, en este estilo. Bossa de Marley.
¿Verdad? Entonces okay. Es más fácil entenderla porque goza de Guns N' Roses, goza de Adele. No, entonces es más fácil de entender. Ok. No, porque es un ritmo suave, tranquilo. No es muy rápido. Ajá, no va rápido. Al menos, bueno, como a mí me gusta diferentes tipos de música, ¿verdad? No, digamos, no soy solamente de uno. Entonces, por ejemplo, cuando escucho rock, ese sí siento que sí lo entiendo. A veces sí entiendo como las palabras. Pero sí, digamos, cuando a veces escucho, por ejemplo, country, algo así, digamos, una especie de country, ya siento que se me complica. Ajá. Sí, porque a veces el inglés también que se habla en las canciones no es muy formal, ¿no? No llama en marcos, ¿verdad? Que ya son otra cosa. Sí, ok. Bueno, pero, lo voy a revisar, Ticha. Revisa ahí esos, ese tipo, ese estilo de música que para escucharles más relajado, más bonito, porque se oyen lento. Más okay. Lento, entonces, familiarizándote. Y el otro que es el de audios, ¿verdad? De conversaciones, que también te puede ayudar. Ok, Ticha. Ok. Bueno, eso sería entonces, no sé, ¿verdad? Cualquier cosa, pues ahí estamos siempre a la orden. Thanks, teacher. Bueno, eso sería todo, ¿verdad, teacher? Seguro. Ok. Good night, teacher. Hey, good night, José. Bye-bye. Bye.